Muy buenos días, hoy es viernes 23 de agosto. En el Evangelio de San Mateo tenemos la palabra viva con la síntesis que el Señor Jesús hace de toda la ley y los profetas a propósito de aquel fariseo maestro de la ley que le hizo la pregunta: ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Como ¿cuál es el más importante? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo es semejante a este: amar al prójimo como a sí mismo. Como vemos, en esta respuesta, por una parte, está sintetizando la ley misma y por otra parte, pues también nos está a nosotros a ayudarnos a entender siempre en comunidad. No estamos solos. En este mundo hay personas con las cuales nosotros somos compañeros de camino y dentro de esos compañeros de camino hay alguien que necesita mi ayuda, hay alguien que necesita que le escuche, hay alguien que necesita de mí como en un momento determinado rostro de la misericordia de Dios. Igualmente, yo como persona, ver hacia los demás que vienen a mi encuentro, que vienen para ayudarme, para hacerme sentir que vamos en un solo caminar. Luego, esta respuesta de Jesús nos amplía a nosotros nuestro caminar y caminar en la iglesia. Los mandamientos son direcciones, los mandamientos son indicaciones para que nosotros no nos perdamos por el caminar de la vida. Y en base a esta pregunta y la explicación que el Señor Jesús da, nos dice: estemos atentos a ellos, no nos olvidemos, no nos perdemos, que tengamos el objetivo bien claro. No es algo que coarta la libertad humana, sino que más bien nos ayuda a nosotros para caminar con dirección. Caminar con dirección quiere decir tener seguridad hacia dónde vamos. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.